Hola, buenas tardes. How are you doing? Not too bad, considering. Es con el que fuimos a buscar a John en el capítulo pasado, el mexicano. ¿Qué pasa, compa? Bueno, vamos a la B. Up with you boys, because I thought you liked action. Couple of days on the lam, and you lot have all turned yellow. Apart from you, I ain't never bah, seen qué manchado. So many long faces. I guess folks miss them. That fell, but when I fall, I don't want no fuss. When you fall, there'll be a party. Party? Probably. Uh-huh. That funny, huh? Sure. Hala. I don't feel like being laughed at by the likes of you two. Stop it! Hala, ya llegó a poner orden, Dodge. Punching each other when Como Driscoll's needing punching hard. You want to sit around waiting for him to come find us? All of you, we got work to do. Come on. Are you sure about this, Dutch? Yes. Both been through a lot recently. We hardly back on our feet yet. And the last thing we need is to get bushwhacked by Como Driscoll. Let's go. I know you hate him, Dutch. He's here for us. I doubt that. Ven lo que les decía la misión pasada, que pues al parecer traen algo entre ellos. Eso es cierto, la venganza nunca es buena. Mata el alma y la envenena. Than revenge for business long ago. They were talking about trains and detonators here. Combe always had good information. Come on. And you think now is the right time to hit a train? Now you might fancy living on deer piss and rabbit shit. I'm getting too old for that life. Mr. Matthews, Mr. Smith, Mr. Pearson. Would you please look after the place? There are O'Driscolls about. Yeah! ¡Hala, qué padre! Compendio actualizado, lazo. Southwest, right, Arthur? Yeah. He said follow the main trail southwest. They're camped near some lake. Okay, let's go find these bastards before they find us and rob this core they're planning. Okay, pues al parecer vamos a ir hasta donde se encuentran los O'Driscoll. Y por lo que entendí, vamos a robarles su plan de robo. A ver. Qué padre, ¿eh? O sea, miren cómo hasta... ¡Ay, qué tontos! Cómo hasta se tapan con el sombrero la nieve. As I can tell, the only fools out here are us and them. They must be this way. You good, Dutch? Of course. Listen, I know you don't think much of my ideas recently, but this is the right move. Okay. You know I got your back. I learned a long time ago that you hit Como Driscoll. Wait for him, and people you love will die. This feud between you and him needs to be put to rest, one way or another. It will be. Some things I can forgive, others I can forget. What he did to Hannibal, I can't do nothing. You killed his brother, Dutch. Yes, I did. And I hope the bastards will be reunited soon enough. That's how this'll end. Damn right, boss. See that smoke? Ah, nunca falta el ame huevo. Take a look. They said it was near the lake, so we must be close. Este. Bueno, al parecer Dodge mató a su hermano de Como Driscoll, entonces tal vez esa sea una de las razones por las cuales tienen esta pelea. All right, gentlemen. This is it. Are we goddamn ready? Ready, Dutch. Good. Now, Mr. Morgan and I, we're gonna head up here a little, see if we can't get a sense of the layout of the camp. Mr. Williamson, Mr. Bell, you two take up a hidden position just outside the camp. Mr. Summers, Mr. Escuela, you two hold position here. Okay.
Let's go. Y bueno, Dutch ya distribuyó dónde va a estar cada quien. Y vamos a agarrar las armas. No me deja agarrar las armas. ¿Cómo le hacía? No. ¡Ah, ya no me acuerdo! No me deja. Bueno. Ah, miren, ya van escondidos por allá. There they are. That's definitely them. Home? I think so. Yeah, that's him. Ah, yo lo puedo mover. creí que era cinemática. Pues no se ven muchos. Alcanzo a ver 1, 2, 3, 4, 5. He don't seem very happy. No. Uy. They leaving? Seem to be. Should we go get them? No. Cone can wait. Best to get some of them out of there. And much less fun to rob him and his score if he never finds out about it. Come on, let's get down there. Okay. Vamos. Pues dijo que no vamos a ir tras Cone, pero... Don't forget to grab that rifle. Ah, sí, sí, el rifle. A ver si ahora sí ya me deja agarrarlo. ¿Cuál es mi caballo? Creo que es este. Es hora de caballo para ver las armas guardadas. Ese es el rifle. Ya. Pistola. No, sí, pistola, ¿no? Revenge is a luxury we can't afford. Yeah, just wasn't sure you agreed with me. Arthur, have you completely lost faith in me? Our needs right now are supplies, equipment, and a way out of here. Everything else, including Cole, can wait. Okay. There's enough of those bastards. O sea, sí confiamos como que en Dutch, pero al parecer como que a veces sus ideas se nos hacen un poco precipitadas, como que tal vez no considera todas las consecuencias que podrían pasar si nos pasamos de la raya, ¿no? Vamos. Y ahorita estamos siguiendo el rastro que hicieron Micah y no sé quién más. Creo que Williamson. Por más que trate de avanzar rápido, no me deja, ¿eh? No es que quiera ir así lento, tomándome mi tiempo. Maybe I should take the lead on this. They're going to be gunning for you. They ain't got me yet. No, but the way our luck's been running. Hush. Let's just get down there first. Follow me. Let's head for that building in front. Ay, ya sacó el arma, vamos a sacar el arma. Revolver. Agachado, agachado. Silenciosos. Come on, follow me. Ahí hay uno. Ah,
esos son nuestros compañeros. Okay, let's get in cover. So, what are we doing, Dutch? I can take this if you want. Just make the call. Si quieres ir primero, ve. Okay. Mira a Dutch para dar las instrucciones. Ir adelante, enviar a la banda. Ir adelante. Okay, I'll go first. Ay, no lo vi. Muy bien, muy bien. Todos tiros a la cabeza. Ay, quítate, quítate, la veo. Para disparar más rápidamente sin apuntar, presiona repetidamente RT cuando no estés apuntando. Ok, ostras. No veo de dónde. Ah, ya vi, pero a ver con el... Al fijar la vista en un enemigo, usa para mover la retícula hacia arriba y dispararle a la cabeza. Así es que ya lo sabemos. Vamos, 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 vamos. Ay, hay uno allá arriba, pero... ¡Hola! ¡Qué buenos efectos, eh! A ver, ¡cúbrete, cúbrete, cúbrete! A ver, primero el de arriba, que es de los más peligrosos. Ahí está. Me falta uno. Ya lo vi. Ahí está. Ahí está. ¿Dónde ha ido? Vamos, 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 vamos. No lo veo, no lo veo, no lo veo. Ya lo vi, ya lo vi. Lo veo. Creo que está por ahí. Ahí está. Uf. Vamos a saquear todos los cuerpos porque luego encontramos cosas que pueden servir así para vender o munición y esa clase de cosas. If you can shoot a gun and ride a horse and kill without thought, you're in. Había una forma de registrar todos los sombreros, pero no me acuerdo cómo era eso. Ay, 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 vienen más, vienen más, vienen más. Voy, 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 voy. Ahí está. No los veo, no los veo. Mantener la posición o atacar. Defender. Ve. Ay, ay, me están dando, me están dando. Ah, qué padre, se le vuela el sombrero. Eso. Ay, 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 ay. Este es de los malos. Ah, sí. Ay, ay, ay. Pistola, 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 pistola. Vamos a presionar para activar Dead Eye. Ok, ya. Ya me acordé. Vamos, vamos, vamos. Ay, ay, ay. No lo veo, no lo veo, no los veo, no los veo. ¿Este es mío o es malo? Ahí está. Listo. Va a mostrar el selector de armas. ¿Y qué ahora qué? Selector. Selecciona un técnico de Dead Eye y suelta para usarlo.
Ah, es el ojito que sale ahí en la esquina inferior izquierda. Bueno, vamos a saquearlos. Porque ven que les digo que podemos encontrar o dinero, o munición. Ah, ya ven, un anillo con no sé qué. Y chance, eso lo podemos vender. Medicina. Ah, me sigue diciendo que seleccione un tónico de Dead Eye y lo seleccione. Ahí. Saquear. Vamos a saquear todo lo que podamos. Como les digo, aquí no hay nada de prisa. La verdad es que sí me gustaría adentrarnos en la historia. Entonces, no sé, tal vez haya videos en los que hagamos solamente una misión y por otro lado estemos explorando o haciendo misiones secundarias para aprovechar cada capítulo. Porque cada capítulo, o sea, no son 100% diferentes y ya no puedas regresar a los lugares, pero pues hay algunas cositas que sí son nada más especiales de ciertos capítulos, así que pues vamos a tratar de ¿cómo se dice? De profundizar en cada uno de ellos, ¿no? Mi resistencia subió. Mantén presionada para ver los detalles. Ah, eso es ahí. Resumen, progreso. ¿Qué es de progreso? Ah, la resistencia. Peso, estamos en forma. Bienestar. Si tu bienestar se deteriora, tu salud, resistencia y Dead Eye se verán afectados de manera negativa. Ok. Vale. Vamos. Ahí ya están reunidos, pero vamos a seguir saqueando los cuerpos. Oigan, algo padre que me gusta de este juego es que cuando haces disparos como que muy buenos o con una puntería así que digas, uy, extraordinaria, te pone esa cámara cinematográfica. Aquí había algo, aquí había algo. Munición abierta para revolver. Nos sirve. Lo tomo. Saquear a los Odrisco. Ah, me tengo que reunir con ellos. Ah, espérense, ¿no? No me deja moverme. Ah, ya me dejo. A ver, aquí no hay nada. Algo útil. A ver. Vamos con Dutch, Micah y todos ellos a ver qué es lo que quieren. Good work, boys. Now, let's tear this place apart. Bill, you go search that wagon there. Micah, search that building. Arthur, you take that building to the left. Okay. All right, man, quick. Find those detonators, explosives, anything you can. Pues que busquemos en las edificaciones a ver qué es lo que encontramos. A ver, aquí había algo. Ay. ¿Dónde? Aquí me salía algo. Medicina. Ah, ya lo vi, ¿dónde es? Es aquí. Puro, no puedes llevar más cantidad de este objeto. Pero si me tomo la medicina. Pero es medicina. Medicina, entonces. A ver. Medicina. Si me lo tomo, ahora sí ya lo puedo agarrar. Aquí no dejamos nada. Todo es importante. Unas galletas, verdurita, un puro. No fumen, eso es malo para la salud. Buscar el cofre. Medicina potente. Un bourbon de Kentucky. Ok, monedero. Ay, un peso con 20. Bueno, en esa época un peso era mucho, ¿no? Todavía yo recuerdo que había una época en la que aquí en México podías comprar unos chetos y un refresco como por 5 o 6 pesos.
¿No que ahora unos simples chetos te salen en 10 pesos? Toma, parece que servirá. What do you think, Bill? Well, looks fine. Smells good. Come on. Muy bien, ya encontramos dinamita. Think so, boss? Found this on one of them. Thank you. This is perfect. Oh yeah, interesting. This is something about the train they was gonna rob. A Mr. Leviticus Cornwall. Mount back up. Let's keep moving. Okay. Vamos. Nos faltan todos esos cuerpos, pero bueno, tenían como que prisa estos compas. Vamos. But we will always get back up and fight. That's who we are. Outlaws for life, fellas. Wait until we have John, Mac, Charles, and Sean back riding with us, and I believe, I know, they will all be back. Well, you didn't get combed, but this hit'll hurt him a lot more than any bullet in the head. Especially when we rob this train, too. Ah, pues sí, sí logramos el cometido, que era robarle su futuro robo. He'll come after us. Oh, of course he will, just like all the rest. But we're gonna stay a step ahead of them. Make sure we always know where they are before they know where we are. No, no me gusta en primera. We allowed ourselves to get a step behind in Blackwater. That won't happen again. Mencionan mucho lo que pasó en Blackwater, pero aún no nos dicen nada. Ok. Y Combs se nos va a venir encima, ¿eh? Porque matamos a gran parte de su banda. ¿Cuál tipo? Ah, ya lo vi. A ver, voy. Tráelo con vida, puede resultarnos útil. Ok. Persigue y échale el lazo a los Briscoe. Ok. ¿Cómo? Ahí está. Mantén presionado para preparar el lazo y lanzarlo a los Briscoe. Ahí está. Te tengo, perro. Presiona B cerca del ladrisco para atarlo. You're coming with me. I'm no use to you, really. Buenas, joven. A partir de ahora usted pasa a ser de mi propiedad. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga podrá ser utilizado en su contra. Cargar. Y vámonos. La línea amarilla radar va a ser la ruta más corta para llegar al destino solicitado. Ok. ¡Hala! ¿Cómo se pone todo esto? Está cañón. Bueno, encontramos a uno de los O'Driscoll y pues Dodge quiere que lo llevemos. Oigan, qué padre se ve, ¿eh? Aprecien nada más esta vista. Imagínense un nuevo Red Dead Redemption, pero que sea como el Undead Nightmare, el de los zombies, pero con estos gráficos estaría cañón, ¿eh? Ya me dejo de distraer, es que la verdad me gusta cómo se ve. O tal vez sea por la configuración que tengo en la pantalla, que le tengo que se vea como que lo más real posible. Chance en la grabación y sale como yo lo estoy viendo.
Bueno, ya lo veré en la edición. ¡Hala! Miren, 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 miren. Está buena esta. Ah, ya se tapó. A ver que salga. A ver, a ver, a ver. Aquí y le hacemos así. ¡Hala! Me gustó. Ya, perdón, ya dejo de perder el tiempo. Vamos. Desmonta de tu cabello. Vamos a atar nuestro caballito. Dar a... ¿Cómo se pronuncia? ¿Kiera? ¿Kira? ¿Keira? No. Kieran. Bueno, ¿quién sabe? Listo. You found a little shit, did you? Yep. I got him. Very good. Welcome to your new home. Hope you're real happy. You want me to make him talk? Oh no, now all we'll get is lies. Uncle, Mr. Williamson, tie this maggot up someplace safe. We get him hungry first. I got a saying, my friend. Who shoot fellas? His need shooting? Save fellas is need saving, and feed them is need feeding. We are gonna find out what you need. I can't believe it! An O'Driscoll in my camp! Es un honor, eh? I ain't an O'Driscoll, mister! I hate that fella! Oh, whatever you say, son. Well done, Arthur. I'm just sorry we missed out on Cole. Oh, there's time enough for that. Now, I gotta figure out if we can hit that train. Okay. Bueno. Pues misión completada. Por primera vez nos enfrentamos a los O'Driscolls.